Antes de la entrevista me estaba hablando de que tenías como referente a Lidia Valentín. Entonces supongo que no te ayudó nadie, digamos, en el sentido de estás contigo ayudándote, pero que igual sí tenías algún referente. ¿Fue así como empezaste en el powerlifting y cuando empezaste con este referente y crees que eso te ayudó? O cuéntanos un poco cómo empezaste en el power y cómo se relacionó con todo esto. Fue mucho más lento, la verdad fue bastante más lento. Pues yo en segunda, o sea, en segunda carrera fue eso, cuando yo tuve ese gran cataclismo, ¿no? Que me hizo como despertar tras unos 4 años pasando por eso. Y fue cuando empecé a obligarme a comer. Y justo eso fue, pues, en Navidades, ese verano, una amiga mía, una de mis mejores amigas, bueno, iba como a un sitio de natación a hacer clases como de aquagym. Es una tontería, bueno, pero bueno, yo recuerdo ese verano, pues ya empezar a encontrarme mejor, estaba un poquito recuperando peso, un poco por obligación, y como ya empezaba a encontrarme mejor, yo siempre he sido una persona que le gusta el deporte, aunque lo dejara un poco de lado por el tema de, pues tengo que estudiar así como una cabrona a muerte. Ese verano yo empecé a ir con ella a aquagym. Nos íbamos a la playa, luego nos íbamos a hacer ejercicio, y yo recuerdo que ahí me empecé a enganchar otra vez al tema del deporte, me empezaba a encontrar bien, como hacía deporte tenía más ganas de comer, me empecé a interesar un poquito por el tema de la nutrición, de pues cómo empezar a comer adecuadamente para poder hacer deporte. Y eso fue, yo creo que en el fondo, lo que al final me ayudó más a salir, porque era como que yo ya no veía la comida como una rival, ¿no? Sino como un mecanismo de nutrirme adecuadamente para poder hacer actividad, ¿no? Y a mí eso me gustaba. Siempre he sido una persona activa que le ha gustado mucho bailar. De pequeña bailaba un montón. Y las clases de aquagym, pues eso, eran divertidas. Me sirvieron para crear adherencia, ¿no? Que yo creo que es de lo más importante cuando alguien empieza a hacer deporte, independientemente de lo que hagas, que tenga adherencia hacia algo. Y me generó adherencia. Entonces yo empecé a comer mejor. Llegaba por la noche a casa con hambre y me empecé a interesar por la nutrición. Y poco a poco, pues empecé otra vez a salir a patinar, me empecé a salir a correr. Y cuando llegó el otoño, como ya empezaba a hacer mal tiempo y tal, pues me volví a apuntar a mi gimnasio para intentar cuidarme. Y bueno, ahí sí que tuve que dejar un poco de lado el tema, dejar de lado, entre comillas, priorizar, ¿no? Priorizar un poco mi salud por encima de no solo estudiar, 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 no. O sea, necesito estar mentalmente bien para poder llevar adelante mi carrera. O sea, yo creo que me habría vuelto loca si no hubiera sido porque descubrí en ese momento el deporte. No sé cómo habría acabado esto, la verdad. Pues me imagino que habría acabado ingresar en el hospital en una situación, pues, lamentable. Y nada, ahí fue cuando empecé con el tema del deporte. Me volví a apuntar al gimnasio ese otoño, sin tener ni puñetera idea de lo que hacía. Obviamente, nunca me gustaban las clases colectivas. En su momento, antes de dejar el gimnasio, por primera vez empecé a hacer spinning, pero no me gustaba, nunca me ha acabado. Entonces, pues nada, empecé a hacer alguna máquina, hacer alguna clase de baile y demás. Y también fue para mí importante en ese momento, por lo que comentabas de los referentes. En aquel momento se puso de moda una red social llamada Tumblr, que era una red social como temática, para quien no la conozca. Entonces había muchas páginas en las cuales es como que tú cogías fotos de otros sitios y las subías ahí, ¿no? Entonces hay algunas que eran temáticas. Y yo descubrí una página que además encontré a la chica el otro día en Instagram, me hizo mucha ilusión, que se llamaba Funeral for My Fat, que era una chica que había tenido, pues, un problema de obesidad y había empezado a hacer deporte, a bajar peso y tal. Entonces esta chica subía muchas fotos de chicas haciendo deporte, de chicas con un aspecto totalmente distinto a lo que había sido quizás mi modelo a seguir cuando era un adolescente, ¿no? Pues siempre tienes como modelo, pues, a las modelos que salen en la revista, ¿no? Chica altísima, rubia, delgada, perfecta. Y empecé a interesarme por este modelo de chica, ¿no? Una chica más fuerte. Quizás ahora las chicas que en ese momento me resultaban atractivas, ahora mismo me parecerían chicas que están demasiado delgadas. Pero bueno, en aquel momento, pues cambió un poco mi objetivo físico, no sé, o como mi modelo a seguir en cuanto a una mujer, y me empecé a interesar al tema del deporte. Y ahí fue cuando empecé a interesarme más por el tema de las pesas, y también, pues eso, sigue interesándome por el tema de la nutrición. Y es cuando en el gimnasio, pues empecé a tocar un poquito más
lo que es el peso libre. Vale, es decir, en resumen, aquí hay dos enseñanzas que me gustaría recalcar, sobre todo que una es lo que has dicho de que empezaste con Aquagym y que esto te causó adherencia, porque muchas veces veo gente que no hace deporte y que a lo mejor quiere empezar y directamente quiere llegar a una clase de CrossFit y empezar el primer día a hacer el pino. ¿Qué pasa? Que se hacen tan pedazos el primer día que dicen, yo no vuelvo ahí porque esto es un sufrimiento. Sin embargo, por ejemplo, en mi trabajo tengo una compañera que es mayor ya y al final ha empezado ahora en Pilates y a mí llega todas las mañanas y me cuenta contentísima. Estuve allá en el Pilates, no sé qué, y yo por dentro pienso, en verdad, el Pilates no es muy de deporte, pero es que por algo hay que empezar y ya simplemente por haber ido al Pilates, esta semana me dijo que se iba ahí a clases de Zumba también. Poco a poco va así, aumentando la intensidad. Y al final lo importante es moverse, no hacer lo que esté de moda o lo que te dicen que hay que hacer en la revista de Men's Health. Eso por una parte es una de las cosas que saco como enseñanza de todo lo que acabas de decir. Y luego otra cosa es lo que comentas de ver la comida como un aliado que te va a permitir mejor salud más allá de lo estético y lo físico. Y que te va a permitir rendir mejor, tanto en tu deporte, que si haces algún deporte en concreto y quieres ser mejor, como en el día a día. Y esto es algo que mucha gente no lo comprende, que si comes bien y te cuidas es simplemente porque quieres marcar abdominales o estás muy delgado para ir a la playa o lo que sea. Y nadie se da cuenta de lo que puede mejorar esto y junto con el deporte más todavía, la calidad de vida. Y otra cosa que quiero que me comentes tú un poco. Cómo lo haces y aconsejar un poco para la gente, es que, claro, tú has estudiado medicina, que mi primo estudia medicina y la verdad que está todo el puto día estudiando, y luego en el trabajo también tenéis guardias, vamos, es un trabajo que es bastante estresante y es en el que veo de los trabajos en el que veo más fácil poner la excusa de no tengo tiempo para entrenar. Cuéntanos un Eso. poco cómo te organizas y si crees que eso es una excusa o es cuestión de prioridades. A ver, yo, por ejemplo, mi compañero de piso también es médico, trabajamos juntos y lo comentábamos. Mi hospital es un hospital bastante grande y cada año entramos como unos 70 residentes, ¿no? Pues en mi año, gente que haga deporte de forma regular me refiero a ir mínimo 3 o 4 veces en semana. O sea, no te estoy hablando de gente, pues quizás como yo que al final he competido, ¿no? Sino gente que vaya al gimnasio con cierto compromiso. Yo creo que de 70 personas somos gente joven, pues sobra 3. 3 de 70 y somos además gente con conocimientos sobre los problemas que conlleva no realizar deporte. Es verdad que es un trabajo, sobre todo durante la residencia, que es cuando pues, igual estás más puteado por el tema de las guardias, el tema de los horarios y demás, que es complicado. O sea, yo reconozco que yo he tenido que renunciar a muchas cosas para permitirme competir y para tener, pues asegurarme más o menos 4 días de entrenamiento en semana, que no siempre lo puedo hacer. Por ejemplo, esta semana tengo 2 guardias, me va a costar entrenar 4 días, me va a costar, pero bueno, pues al final es lo que yo quiero hacer y es lo que a mí me hace feliz. No voy a vender la moto de decir, no, es que siempre es maravilloso entrenar, pues no, hay veces que estoy cansada, salgo de una guardia, estoy hecha a un desastre, pero bueno, pues me tengo que obligar y me obligo y voy. Otras veces, pues no, yo, o sea, si realmente no disfrutara esto, no lo haría. Así que es verdad que competir me ha costado. Ahí sí que la primera competición que sí que me la preparé, la primera competición que hice en la residencia, que fue el primer año, sí que me costó porque me tuve que juntar guardias, una semana tuve 3 para poder liberar la siguiente para irme a competir. Entonces, bueno, es complicado. Además, yo me llevo la comida a las guardias, por ejemplo, que eso significa que mañana tengo guardia, me tengo que hacer la comida y la cena de mañana más la cena de hoy. Y bueno, soy la friki que va con el tupper al hospital, pero pues me da igual. Pero es exigente, es exigente. Al final tienes que tener un alto nivel de compromiso, saber muy bien qué es lo que tú quieres hacer y saber qué tienes que renunciar. Yo, cuando llegamos de R1, mis compañeros iban de cervezas y yo me iba a entrenar porque quería competir en verano. Y nosotros
entramos a finales de mayo. Entonces, bueno, sí que he tenido obviamente que dejar de lado cosas que igual hubiera querido hacer, pero he tenido que poner prioridades. Tengo compañeros que también hacen deporte, uno de mis compañeros entrena conmigo en el gimnasio, que es una persona más que entrena con bastante regularidad, pero bueno, quizás no con tanto nivel de exigencia como yo, porque no es lo mismo, no es a nivel competitivo, pero bueno, que se puede sacar tiempo, o sea, 3 días en semana puedes sacar, aunque sea una hora, se pueden sacar, vamos. Claro, al final es lo de siempre, es cuestión de prioridades, el día tiene 24 horas para todo y tú decides en qué emplear esa hora. A lo mejor si te queda una hora o 2 horas libres al día, hay quien prefiere ver 2 películas de Netflix de una hora cada una y hay quien prefiere entrenar aunque sea una hora y luego ver una película de Netflix. Que una cosa no quita la otra, pero que al final todo el mundo tenemos las mismas horas en el día y se trata de lo que tú decidas hacer con ellas. Yo creo que es importante el entrenamiento porque al final es tu salud y sin salud no vas ni a disfrutar la película de Netflix ni a poder jugar si tienes hijos con ellos alegre y al final creo que es muy importante cuidar la salud y es algo que como no lo ves de un día para otro, la gente no suele tenerlo en cuenta. Escucha cómo suena, pues imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo escucha cómo suena.